buenas noches, soy Juan David Pineda Orozco de los Pereira, Deportivo Pereira. Agradecerle a la barra de Holocausto, a Manizales, por abrirnos la puerta a muchas de las barras que estamos acá, jugando pues lo que nos gusta, por lo que seguimos al equipo y pues aquí estamos, venimos entrenando ya varios días, venimos, sacamos las convocatorias y pues cogieron los mejorcitos con la mayor humildad, pero estamos entrenando y venimos acá a ganar, a eso vinimos, a ganar. En este momento ya iniciamos el torneo de fútbol callejero de las barras colombianas por la convivencia. En el momento se encuentra jugando la Guardia Albirroja Sur contra la Revolución Vinotinto Sur. El fútbol callejero es el que jugamos desde niño, el que jugamos en el barrio, el que no necesita policía, el que no necesita árbitros, el que no necesita un planillero, el que no necesita vigilancia. El típico picado que decimos que jugábamos en el barrio apostando una gaseosa. Que el triunfo era el que se pudiera llevar la gaseosa y ya, con las reglas callejeras, siendo conscientes de que si se hizo una falta ayudar a parar al compañero y pitarla como es, sin ventajas, sin trampas, sin artimañas como en el fútbol profesional. De la convivencia y el respeto, ¿sí o no? Y esto genera eso, de que no haya un árbitro, de que no hayan tantas reglas, genera como ese respeto, como esa convivencia y de reconocer al contrario, si salió pues dársela al contrario, si salió, si es falta parar el partido y entregársela, como se hace en el barrio normalmente, ahora entre barras que es como quitar esa rencilla entre las barras y ahí está convivir como lo estamos haciendo ahora. Que si hace mucha falta al árbitro, pero esto es fútbol callejero y hay que atarse a las reglas y pues eso es muy chimba uno jugar sin árbitro porque son muchos jugadores que están, no tienen rabia porque le pegan una patada, porque sin un árbitro ya sería mucho más el problema, pero no, es mucha humildad para manejar un partido sin árbitro y muy bien. Muy bien este torneo, la verdad es histórico. No, nosotros tenemos una filosofía como barra, es que cuando vamos a jugar ese tipo de torneos, vamos a los barra. Mucha gente llega y lleva pelados que juegan microfútbol profesional o que juegan este deporte. Nosotros vamos a jugar los mismos de la barra, los líderes, los pelados que están siempre. Esa es la filosofía pues de nosotros. Nosotros hicimos un torneo interno en la barra en Navidad para escoger como los mejores jugadores. Sacamos prácticamente que uno de cada equipo para venir a afrontar ese torneo, porque la idea obviamente es salir campeones.